¿Qué se llama la enfermedad? Coronavirus. El coronavirus se llama coronavirus porque cuando se ve al microscopio, para verlo se necesita un microscopio muy, muy, muy potente que llamamos microscopio electrónico. Y lo que se encuentra es que el virus tiene forma de una bolita que tiene piquitos y esos piquitos se parecen a los piquitos que tienen las coronas o que solían tener las coronas que usaban eh, reyes y otros. Eh, monarcas en las edades antiguas, hoy ya casi no se usan esas coronas, aunque existen. Pero como tiene estos piquitos, a alguien se le ocurrió ponerle el nombre de coronavirus. ¿Cómo actúa el coronavirus en, en nuestros cuerpos? El virus es un eh, ser eh, que no es ni siquiera un ser viviente, es una partícula que infecta y se llega al cuerpo por millones. Los virus entran por los ojos, por la nariz y por la boca. Y los virus nos los transmiten otras personas que estén infectadas y que tengan COVID, cuando estornudan, cuando gritan, cuando cantan, cuando lloran. Y si están demasiado cerca de nosotros, nos cae encima la saliva y los líquidos que salen de la boca y de la nariz. Esto hace que el virus entre. Y el virus llega hasta la garganta, llegan millones, millones de virus que empiezan a eh, instalarse en nuestra garganta o en nuestros bronquios y pulmones. Ahí lo que causan es que se inflamen estos órganos y por eso el virus provoca tos. La tos es uno de los síntomas de COVID. Y esta inflamación también nos causa fiebre y es otro de los síntomas importantes de COVID. En algunos casos, más o menos dos de cada diez personas que tengan COVID, puede inflamarles los pulmones y esta es la forma grave de COVID en donde puede causar que las personas no puedan respirar y entonces tengan que hospitalizarse y tener otro tipo de atención más importante. Para la, afortunadamente la gran mayoría de las personas se curan solitas sin que haya ninguna necesidad de atención médica, pero quien está grave debe ser atendido en el hospital. ¿Por qué el coronavirus se considera pues, una enfermedad terrible siendo que ya han existido otros virus que... Han sido mor más mortales como la influenza o la peste negra. Gracias. Es un virus nuevo y eso nos ha causado sorpresa a toda la humanidad. Hoy tenemos coronavirus y tenemos la enfermedad que produce el COVID en todo el mundo. Este tipo de enfermedades nuevas que se les llama emergentes, son enfermedades que la gran mayoría de ellas estaban en el reino animal, en animales salvajes, selváticos, en los bosques, en las selvas, en las praderas, y ahí vivían tranquilamente con los otros animales. Y a lo largo de muchísimos años ya se acostumbraron el virus a los animales y los animales al virus, y a la mayoría de estos animales no les causa enfermedad. Un buen día pasa que los humanos empezamos a acercar a los animales hacia nosotros porque los ponemos en mercados o los domesticamos o invadimos el territorio de los animales, empezamos a invadir la selva o, o talar los bosques y empezar a habitar ahí. Y eso hace que estos virus empiecen a afectar a los humanos y nos causan enfermedades nuevas que no conocemos y generalmente cuando son enfermedades nuevas los organismos de los seres humanos no están adaptados para resistir al virus. Tardan varios años en que se logre resistir al virus y en algún momento este tipo de virus seguramente pasará con el coronavirus a lo largo de algunos años, ya nos adaptaremos y ya no nos va a causar una enfermedad tan grave. ¿Por qué utilizamos el método Centinela y para qué sirve exactamente? Para poder entender por dónde va el virus y qué tan importante es la epidemia, no necesitamos identificar a todas y cada una de las personas. Y tenemos un método más eficiente que existe en México desde el año 2005, en donde con un pequeño grupo de hospitales y de clínicas podemos reconocer para el país y para cada estado por dónde va el virus, qué tanto está afectando y si la epidemia va para arriba o va para abajo. Este es el método Sentinel. ¿El coronavirus se va a resolver en cuánto tiempo? Es que yo espero que en mayo 8, en mayo 7. Es que en mayo 8 es mi cumpleaños, entonces quiero hacer una fiesta con mis amigos. Así que puedo intentar resolverlo hasta mayo 7. Si nos quedamos en casa y nos mantenemos a sana distancia unos de otros. Pero además nos lavamos las manos continuamente, si llegamos a presentar síntomas y al estornudar nos tapamos boca y nariz con el brazo o con un pañuelo desechable. Con todas estas medidas vamos a lograr que la epidemia se controle más rápidamente. Es lo que es posible, es que en junio ya estemos casi de salida, por lo menos de esta primera oleada. No sabemos aún si va a haber otras oleadas quizá en el otoño y en el invierno. ¿Qué pasará con las personas que no se vacunen o que consideren que no es necesario para ellos y sus familias las vacunas son una de las intervenciones más importantes de la salud pública las vacunas han salvado miles de millones de vidas y han permitido que las personas niños niñas adultos jóvenes todas y todos conserven la salud existen muchas enfermedades que se pueden prevenir con vacunas en méxico utilizamos más de 14 vacunas para proteger de esas mismas número de enfermedades Todas las vacunas son importantes, cada una se pone a distinta edad y hay que mantener los esquemas de vacunación completos. En los últimos años, en especial en los últimos 30 años, han empezado a surgir eh, actitudes, posiciones, ideas, creencias que han llevado a pensar que las vacunas pudieran ser peligrosas. Esto no es nuevo, ¿eh? esto tiene muchísimos años desde el fi fines del siglo XVIII cuando se descubrió la primera vacuna. Pero lo que hay que entender es que esas creencias tienen una motivación, pero esa motivación también puede estar basada en que no haya una información completa, amplia, correcta y sobre todo una conversación con las personas que deben vacunarse. Por eso la salud pública tiene un mecanismo que se llama promoción de la salud, que ayuda a que toda la ciudadanía conozca información verídica, científica, sobre la utilidad de las vacunas y los posibles riesgos, que en general es muchísima mayor la utilidad. Así que es muy importante vacunarse. Y quien no cree en las vacunas o considera que son peligrosas, hay que transmitirle esta información y ayudarle a que visualice los grandes beneficios de la vacunación. Si el jabón mata el coronavirus, ¿por qué no hacen vacunas de jabón? El jabón mata al coronavirus, sí, y por eso hay que lavarnos las manos continuamente, porque el coronavirus que tiene una superficie de grasa es muy fácil que se quede entre las partículas de grasa que tenemos en las manos y también el líquido que tenemos en las manos y ahí se queda. Cuando nos lavamos las manos, eliminamos esas películas de grasa o líquido y se van quitando también los virus y se puede también inactivar el virus con otras sustancias como el alcohol. Ahora, las vacunas no se pueden hacer de cualquier cosa. El, el jabón no puede estar en la sangre y las vacunas se ponen inyectadas, algunas pocas son tomadas como la de la poliomielitis, pero las vacunas se hacen de otro tipo de cosas, de virus muertos o virus atarantados, pero no se hacen de jabón.